esta palabra rara, esta es como se escribía en los tiempos antiguos. Aquí, C-H-A-T, aquí se convierte en ta, pero yo le pongo aquí otra rayita y se convierte en tú. R-A-N-I, solamente la N sin la A, y ga, Chaturanga. Ese es el nombre que tenía antiguamente. Chaturanga es un juego antiguo, originariamente en la India, cuyo proviene del ajedrez como tal se conoce hoy en día. Este juego se ha ido modificando a través de los tiempos. El que uno conoce hoy en día es como el del siglo XIV. Las piezas son como medievales, son torres, son como alfiles, los alfiles son como guerreros, ¿verdad? Está el rey y la reina, antes no estaba la reina. Bien, estos juegos y se hace referencia a este antiguo texto, yo no lo tengo completo y me disculpo, pero en este libro hace referencia ya al Chaturanga. Este libro fue escrito por Veda Vyasa y es el, considerado el quinto Veda. Tiene casi la misma autoridad que los Vedas. ¿Conocen los Vedas? Son cuatro en número y son las escrituras antiguas de la India. Son los textos más antiguos religiosos de la humanidad. En este libro, en la segunda parte que hace mención de eso, si lo tienen, pues lo pueden buscar para que tengan referencia. Pues, obviamente, pues aquí se data de 500 años antes de Cristo, pero eso es lo que está documentado. Puede ser más. Después, este libro fue escrito porque se iba a perder la información. Antes se pasaba de estudiante a maestro y así se enseñaba. No estaba nada escrito. Bien. Como todos sabemos, y estamos conscientes, del Mahabharata salió el Bhagavad Gita. Yo se los voy a enseñar de esta manera, la cual es fácil de entender. Este libro, obviamente, puede ser usado en la organización de yoga Shivananda por esta razón. Esta es la historia, el personaje principal, el cual es el que está en el altar. Este es el malo de la película, obviamente no vamos a entrar porque sería muy complicado, pero si ustedes ven, no sé si ven desde allá atrás, los ejércitos eran divididos en grupitos, en cuatro. Este era el ejército del malo y este era el ejército del bueno, que estaban totalmente outnumbered, no eran muchos, pero con la ayuda de Dios todo es posible, eso ellos pudieron. Aquí tenemos la carroza y esto le hago mención, ¿por qué? Porque la torre no era una torre, era una carroza. Había elefantes también, el caballo siempre estuvo y se dividían los de esta manera. Si ustedes ven desde allá, no era como es ahora, que es hacia los lados, había unos espacios entre medio. Esto era un juego estratégico, es antigua, no sé cuán antigua es, pero está Krishna, Radha y este es el juego de las ajedrez en el medio. También pues era un juego de dioses, básicamente, pero también era un juego estratégico. Esto es el tablero del ajedrez, ¿verdad? Esto simbolizaría el mundo, ¿verdad? Y el simbolismo detrás de esto es que todo el mundo tiene una batalla diaria. Cada acción que tú haces tiene una reacción. O sea, cada movida del ajedrez tiene una consecuencia que la puedes perder o puedes mantenerla. Si ustedes ven, es 8 por 8. Si brincamos a la parte de la astrología, astrología es común en el hinduismo y es parte de las Vedangas, que son las partes que subdivisiones de los Vedas. Ahí cae la Ayurveda y otros tipos. En la astrología, la casa 8 significa la casa de la muerte. Obviamente, conflictos bélicos, no mucha gente se salva. Muy pocos son, pero esto en la astrología sabían quién era, pues obviamente estaba propenso a fallecer por algún tipo de violencia. Hoy en día es así, tú haces una carta védica, tú puedes saber quién puede ser lesionado por fuego, por ahogamiento o por armas bélicas, ¿verdad? Depende de dónde se ponga el planeta. Esto va a ser más explicado en la próxima charla que vamos a tener el próximo viernes, que es el alta de astrología. Este tablero. ¿Qué significa esa palabrita de arriba? Chaturanga. Eso es cuatro divisiones. ¿Eso qué significa? Esas son las cuatro divisiones. Bien.
esto pues obviamente es el Subchetra, que es entonces donde fue la batalla del Vaquita. Mucha gente dice que una parte más arriba de New Delhi, donde era New Delhi hoy en día. Para esto pues obviamente usamos referencia al Gita. Está el capítulo.